Vale, nueva isla. No sé si es una isla. Vale, no miras que no puedo seguir. Tengo que volver así. Ah, no, espera, aquí hay algo. Pues tengo que volver. Hay que hacer algo antes. No creo que el submarino llegue hasta aquí, no. Puede ser. ¡Palo! ¡Palo! Ah, mira. ¡Yo olay! ¡Yo olay! Vale, me hace. Este es el. O esta. Ah, vale. Esta es la que le lanzó el dardo al primero, al que me robó el libro al principio, fue este. Pero no era necesario dispararme un dardo para llevarme. Simplemente con pedirme lo hubiera bastado. Dentro del árbol ese redondo. Sigo teniendo el libro y sigo teniendo el cristal. Ellos tienen el libro. Claro. Yapa emana y elepo. Mio ti sai. Becare tere wira pe yelo que ne falapo. Me lo están devolviendo. Ti sai. Guay te falupe. Nao, Caterine, ne. Uisi fa polo, ya sepe, yae. Vale, no sé si hay alguna manera de descifrar su idioma y todo esto que nos dice, ¿lo entiendes? ¿O es así el juego? Que no lo entiende, que no puede descifrar su idioma. Vale, me ha dado esto. Te escribo apresuradamente desde mi prisión. Además de este diario, le pedí a Nela que te devuelva el libro que se llevaron los Moyati, no sé si es una A. Cuando llegaste, tras interrogarla, llegué a la conclusión de que fue escrito por Atrus, con un propósito muy específico. Gen querrá usarlo, aunque sin duda le generará sospechas. Una vez que nos deshagamos de él, aún necesitarás la combinación para liberarme. Me dijeron que la guarda en algún lugar de su puesto de avanzada en 233. Esto es el laboratorio. O sea, el laboratorio, cuando resuelves lo del laboratorio, nos van a dar la llave para liberar a Catherine. Luego supongo que tendremos que enviarle una señal a Atrus. Creo que sé cómo. Pero no lo intentes antes de liberarme, Catherine. Bueno, es lo único que hay, ¿verdad? Porque es un libro bastante grueso para una página nada más. Hay más cosas. Ay, este juego tiene mucho texto junto. Pero muchísimo texto. A ver. Ah, espérate, esto me interesa. Pero claro, todo este texto es útil.
se pasan de texto, Ya está. Es una exageración. Ni siquiera he terminado de leer el otro, el que me dan al principio del juego, no lo he terminado de leer. Y luego hay otro, el diario de... en el laboratorio. Hay otro diario que también tiene un montón de páginas y que ni siquiera he empezado a leerlo. Tendría que terminar de leer este. Vale, 2 del 7 del 87. Problemas. Mi análisis nocturno sobre la condición de la isla reveló que los temblores regresaron. Sin embargo, el patrón es nuevo. Los disturbios son el resultado de los cambios que hice. Al principio, esto no me preocupó. Los temblores de este tipo eran uno de los posibles efectos secundarios que anticipé durante la fase inicial del reajuste de la isla. Pero para poder verificar mis suposiciones, volví a calcular incorporando los nuevos datos. Los resultados no fueron lo que esperaba. El daño a la estructura de la base es más extenso de lo que anticipé. Ya no podré ir a Riven como había planeado. Catherine, perdóname. 3 del 7 del 87. Debo actuar mientras aún me queda tiempo. Las señales son apenas visibles todavía. Pero no quedan dudas de que el deterioro de la isla se acelera. El colapso total es inminente, a menos que pueda mantenerme un paso adelante, y eso parece cada vez más difícil de lograr. 5 del 7 del 87. Con cada segundo que pasa, me llega una visión más clara del increíble caos que se produjo por los atajos que se tomó mi padre. Pero es un proceso angustiante. La complejidad del problema es avasallante. ¿Queda mucho? Ah, vale, quedan... Esto no tiene final feliz. Estos últimos días me convencí de que el colapso de Riven es inevitable. Y de que en el mejor de los casos solo puedo intentar retrasarlo con la esperanza de que algún momento la isla se vuelva lo bastante estable como para arriesgarme a un intento de rescate. 7 del 7 del 87. Creo que encontré la forma de contener los temblores. Necesitaré concentrarme en eso de forma exclusiva por al menos 1 o 2 meses. Así que quizás sea necesario pausar estas entradas por un tiempo. 13 del 7. ¿Cuál fue la última? No, pues no... No han pasado varios meses, son unos días. 13 del 7 del 87. Sucedió algo milagroso. Contra todo pronóstico, alguien encontró el libro de vinculación de Mist. Ah, madre, es que no lo leía. Mist. Que había perdido y me liberó de esta prisión. De inmediato entendí que esta podría ser la solución a mi problema. Y creo que esta misteriosa persona estará dispuesta a ayudarme. Esa misteriosa persona soy yo. Y lo que nos está contando es el primer juego, el Mist. O sea... Todo esto es el resumen del primer juego. De inmediato entendí que esta podría ser la solución a mi problema. Y creo que esta misteriosa persona estará dispuesta a ayudarme. La logística de mi plan es tremenda, pero el hecho de que ahora me sería imposible continuar las reparaciones a Riven mientras persigo mi objetivo original de encontrar a Catherine sin duda renovó mis esperanzas. 16 del 7 del 87. Los últimos días me dejaron muy poco tiempo para resolver los problemas restantes que acarrea la idea de enviar a alguien más a Riven. Sin embargo, se me ocurrió que si hubiera una forma de enviarme una señal una vez que Gen haya sido capturado, ya no sería necesario llevar un libro de vinculación real a Riven y arriesgarme a la posibilidad de liberarlo sin querer. El estado deteriorado de la imagen de entrada haría imposible usar una señal visual. Aunque la imagen no deja de ser un indicador confiable de la condición de Riven. Al medir e interpretar las variaciones de los patrones de ruido, aún puedo observar los cambios físicos que ocurren en la era, aunque no pueda verlos. El problema es que mis instrumentos solo pueden detectar cambios que ocurren en un nivel fundamental, y es poco probable que una persona pueda causar tal cambio desde dentro de una era. Quizás la idea sea una tontería. Aún así, existe una debilidad que podría valer la pena investigar. Una anomalía inestable que luce como una grieta entre dos planos separados. La fisura estelar.
pero desconozco cómo podríamos aprovechar esa característica. Enviar a alguien a Riven también significa que, una vez recibida la señal, tendré que abandonar mis escritos para llevar un libro de vinculación real hasta ahí por mi cuenta. Siempre y cuando mi padre ya no... Aquí mi padre no está tachado, pero antes sí. Siempre y cuando mi padre ya no sea un obstáculo. Esto no debería tomarme demasiado tiempo. Suponiendo que la isla no sufra daños graves durante mi ausencia, entonces podría regresar a Vir e impedir su colapso el tiempo suficiente para que Catherine evacúe a los isleños restantes. Determinar una señal específica de antemano podría resultar imposible, pero temo que quizás haya solo una respuesta a la pregunta sobre si debería o no enviar a mi camarada a Riven con una salida. La posibilidad de tener éxito aumentará bastante, y la de fracasar disminuirá mucho si solo se lleva el libro trampa. Sin duda, mi padre espera que lleve un libro de vinculación a Riven. No debo decepcionarlo. Y aquí es donde empieza el juego este. Que me envían con el libro, con este libro que es el libro trampa. No sé qué pasa si lo toco. A lo mejor hay un final malo. Vale, pues a lo mejor es lo que tengo que hacer. Porque no puedo salir de aquí. Ah, no, mira, me abren la puerta. ¿Puedo bajar o subir? No, bajar no puedo. Vale, es que solo me queda, también me queda este libro. Y parece que el libro me va a dar bastantes pistas. Vale, esto lo ha escrito Catherine, así que será la historia de cómo la atraparon y dónde estuvo. Mira, estas son las tres luces para abrir el pasadizo secreto. Pero eso ya lo descubrí yo. Estas son las conexiones entre islas. Está la del bosque. Esta es la que está... el pez gigante. Esta es la primera isla. Falta la otra, la de... ¿cuál es la que me queda? A ver, de aquí va aquí. Ah, sí, la de laboratorio. A ver, esta parte podría ser interesante. Fue difícil de reconocer, pero encontré la fisura estelar. Está ubicada en lo que Gen llama su isla del templo. Aunque los Morieti prefieren usar la palabra... ¿qué pone? ¿Rivenes? Ayapo. Que más o menos se traduce como estanque. Por eso comenzaron a referirse a dicho vacío como... Ayatibán, estanque de estrella. En la misma fisura que nos permitió a Atrus y a mí escapar de esta era sin dejar un libro de vinculación atrás, aunque desde entonces la sellaron con un manto de hierro pesado. Varios dispositivos abandonados de esa época permanecen montados en su superficie, incluyendo una escotilla con una ventana
un gran telescopio y el elevador mecánico que se usó para instalarlo, cuya combinación los Moriarty adquirieron hace mucho tiempo. Y esta es la combinación. Pero como no tengo ni idea de cómo funcionan los números de esta gente. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 números. En los primeros días, los Moriarty consideraron brevemente reabrir la fisura. Por suerte, decidieron no hacerlo. Si lo hubieran intentado en ese momento, los resultados podrían haber sido catastróficos. Si lo hicieran hoy, sin duda significaría el fin de Riven. Algo más que me sirva. Vale, esto aquí estará explicando cuando llegó a esta isla. Tendré que leerlo entero. Tendré que leerlo entero porque si no. Pero esos números que están ahí tienen buena pinta, son interesantes. A ver, pero primero terminemos con esto. Pero este no es igual. Ah, vale, este es que me devuelve. Otra vez me devuelve a donde vine. Pero tú, qué cortito es este sitio, ¿no? Pero bueno, me dan el libro que seguro que hay un montón de pistas dentro. Quiero volver a la primera isla porque me parece que los 10 números esos. Vamos a comprobarlo. Creo que esos números van, son los que vimos al principio. En la máquina, en la primera máquina que vimos. Vale, a ver, mientras viene, pasó una semana desde que me vinculé a Riven y sigo sorprendida por los cambios que presencié. Incluso antes de que mi visita se adaptara, que mi vista se adaptara al entorno, el aroma de mi tierra natal me abrumó. El dulce aire salado me resultó familiar al instante, pero la escena que lo sucedió fue todo lo contrario. Parada allí, intentando entender lo que veía, oí un estruendo metálico y aparecieron unas barras frente a mí. Fue en ese momento en el que debo haber recibido el dardo, porque mis recuerdos posteriores no son claros. Recuerdo un hombre ribenés, vestido con un atuendo militar andrajoso, gritándome algo. Este fue el hombre que vimos al principio, el que me quitó el libro. Parecía intentar hablar ni, pero su conocimiento del idioma era tan pobre que no pude entender lo que decía, y luego el mundo se apagó.
estaba cerrado esto. Anda, y esto es nuevo. Sí, la mirada, qué grima da esto, eh. A ver, ¿qué más cosas habrán cambiado? Vale, Catherine llegó en el mismo, por el mismo lugar que yo. Lo de las barras esas es las barras que yo vi al principio también. Vale, yo creo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van aquí. Vale, entonces. Los 10 números van ahí. Pero hay que pasarlos de un idioma a otro. Al principio son fáciles, los que tienen poco son fáciles. Sé que esto de aquí es un 2. Este también es un 2. Y este es un 1. Estos son complicados. Pero bueno, se repite 3 veces, 4 veces el mismo número. Pero este lo hemos visto, ¿no? Este número... Es este. Vale, ese es el único número que no tengo de aquí. Yo puse un 7, pero esto está mal. No es un 7. Sé que esto es un 1. Y esto es un 3. No, esto es un 5. Esto es un 3. Y el 2 es el que está abajo. Entonces tendríamos... Voy a hacer una captura de esto e ir colocando los numeritos. Captura. También capturo el libro, aunque lo tengo ahí, pero... Ya sea más fácil así. Vale. Sabemos que el que está aquí... Es un 1. Vamos a ir colocando... ¿Cuántos he puesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me he pasado. Vale, sabemos que este es un 1. Que es este que está aquí. Tenemos un 1. Y sabemos que este que está aquí es un 3. Entonces el que va debajo solo, si este es un 1, esto va girando. Gira hasta aquí y es un 2. Y gira hasta aquí y es un 3. Entonces... Esto es un 2. Y este es un 2. Vale, y aquí viene el problema. Este de aquí también lo tengo. Si no recuerdo mal, está por aquí. Es este, que es un 6. No, este no es un 6.
6 es el que está al lado. Es este. Vale. Este complicado está aquí. Y es el que no tengo. Y es solo un trazo. Los trazos simples suelen ser números no demasiado altos. El que me falta, tengo del 1 al 9. Y ese no lo tengo. Supongamos que es un 10. Solo por suponer. Solo porque en el juego han aparecido del 1 al 9. Pues supongamos que es un 10. Esto sería 10. 10, 10, 10. Faltaría el primero. Estos dos. Y estos de aquí. Lo tengo en algún sitio. Vale, pero tiene que ser también un número bajo. Vamos a ver, si tengo aquí... Esto es un 5. A ver, el 1 es el que va aquí. El 2 se mueve esto hasta aquí. El 3 mueve hasta aquí. Ahora, el cuarto lo moverías hasta aquí, pero hay que añadir uno más. Entonces el número 4... que es uno aquí y uno abajo. Y luego giramos los dos. Y es el número 5. Sí, correcto, el número 5. Y si lo vuelvo a girar otra vez, que es este, es el número 6. Sí, correcto. Y ahora hay que añadirle uno más, que serían 1, 2 y 3 abajo. Que este sería el número 7, pero no lo tenemos aquí. Y ahora hay que añadirle uno más. Entonces empezaríamos con los dos. Dos juntos aquí. Sería el 8. No, el 8 es 2 abajo. No, es el 7 entonces. No, ah, no me cuadra. No me cuadra la cosa. A no ser que no empiece. Bueno, es que si no empieza por esta esquina, ya me está liando la cosa. Tiene que empezar por esta esquina de aquí. Dos en esta esquina, luego se giran. Dos aquí, esto es un 8, luego se girarían. Esto sería un 9 si lo pusiera aquí. Y luego dos, esto sería un 10. ¿Y qué me cuadraría? Entonces esto puede ser un 9, el que está... Este de aquí puede ser un 9. Y me faltaría este primero, que dije que era... Ah, esto ya lo vi antes. Dije que era... Esto es un 2, un 3. Esto es un 4. Y ahora hay que... Primero que estén bien. Primero que estén bien. Sería un 4. Se gira. Sería un... Yo creo que es un 4. No estoy seguro si esto es un 10, pero esto creo que... Casi seguro que esto es un 4. El problema está en cuando van dos aquí y dos aquí. Buah, esto ya se lía. Vale, y ahora hay que traducirlo porque, claro, esto está en el otro idioma. Hay que traducir de un idioma a otro. Hay que traducirlo a este sistema.
Vale, tenemos el 1 aquí. El 2 no está. Pero bueno, yo el 2 lo apunté porque lo saqué de algún sitio. El 2 es un... este ángulo, pero a la izquierda. Aparecía, no me acuerdo dónde, pero yo lo apunté. El 3 es este, pero recto. El 4 es un ángulo. No, está, también sale por ahí. También lo apunté. El 5 es una línea. El 6 son dos. Vale, ya veo cómo funciona este. Este es más fácil. Si una línea vertical es un 1 y una horizontal es un 3, la mezcla de las dos líneas es la suma de los dos. Esto es 5 y esto es 6. Esto es 5 y esto es 1, esto es 6. Y si este ángulo es un 3 y la línea horizontal es un 5, el ángulo con la línea horizontal es un 8. Vale. Entonces de ahí, con la mezcla de todos estos, podemos sacar todos los demás. Hay que sacar... El 4. El 4. Cuatro, diez, dos, vamos a ver. El 4 yo lo tengo apuntado con un ángulo. Pero si estaba en orden. Esto es un 10. Esto es un 10 clarísimo. Esto es 10, 9, 8, 7. Sí. 6, sí. Aquí están los números en orden, están todos. Entonces, bueno, si me hubiera dado cuenta de esto antes, el rollo aquel del juguete que te decía los números no hubiera hecho falta. Entonces aquí hay... Vale, entonces voy a apuntar la secuencia de números. No, aquí no. Cuatro. Cuatro. Diez. Dos. Diez. Diez. 6, 9, 2 y 1. A ver, 4. Esto es 10, no, para arriba. 1, 2, 3, 4. El 10, el 2, el 10, 10, 10, 6, 10, 9. No, esto es 10, 9, 8, 7, 6. El 9 es este. El 2 es este y el 1 es ese. Pues no. No, entonces los números están mal. Sé que... A no ser que me haya equivocado, a ver. 4. Esto tiene que ser un 10, ya seguro. No, es que esto es un 3. A ver, esto es 1. Que me estoy liando. Esto es 1. Y esto es 2. Vale, me había equivocado. 4, 10, 2. Vale. 10, 10, 10. 6.
9, 2 y 1. Pues entonces seguramente... Ay, venga, hombre. ¿Dónde estás? Seguramente estos números están mal. Vale, no tiene mucho sentido que dos aquí y dos aquí sea 10 y esto sea 9. Tiene que ser del 1 al 10 porque no hay más botones allí. Eso está claro. Y el que más triángulos tiene es este. Así que me imagino que ese será el 10. Vale, si esto es 6, vale, y si en vez de ser 9, un 8, es que tiene que andar por ahí, ¿eh? No puede andar muy lejos. Creo que debería haber hecho algo. Ay, no puedo andar muy lejos. A no ser que no sea aquí donde hay que poner estos números. Pero es el único sitio donde he visto 10 números. Espérate. Es este el que hay que cambiar. Este es el 9. Es 8. Era ese. Al final, ¿qué número era? No era ni el 9 ni el 8. Sabía que estaba cerca. Sabía que estaba cerca. Era un... un 7. Al final eso es un 7. Esto es un 7. O sea, pasamos de aquí. De aquí, claro, claro. Claro, tiene sentido. Entonces nunca hay 3. Nunca hay 3. Yo pensaba que el 6 sería... el 6 serían estos dos. Y que añadiendo el 1 más abajo sería el 7. Y esto sería el 8. Pero no, parece que nunca se rellenan todos. O sea, esto sería 7. Esto sería 6. Y luego empiezan 2 aquí. Luego 2 abajo. Es lioso, el sistema. El sistema es lioso. Pero más o menos lo voy entendiendo.
Pero bueno, tenemos ya del 1 al 10 en ambos sistemas. Eso puede que sirva después en el laboratorio para resolver esto. Para resolver esto. Vale, entonces ya como tenemos el 10 sabemos que es este ángulo de aquí y sabemos que, a ver, déjame que lo mire, la línea vertical es 1 más 10, esto es un 11. Esto de aquí es un 11. Y si esto es 10 y este ángulo de aquí es un 4, esto de aquí es 14. Vale. Ahora hay que entender la maquinita en números, porque aquí hay un menos, menos, más. Y una cosa también, estos símbolos de aquí son los mismos símbolos, que también los tengo apuntados, son los mismos símbolos que activan el transporte a los diferentes, a las diferentes islas. Así que no sé qué tendrá que ver cada isla con cada número. No sé. Yo creo que la parte del laboratorio va a ser la más complicada. Vale, entonces, ¿qué he hecho ahora? No tengo ni idea. Vale. ¿Se va a llevar todo esto? ¿Se lo va a llevar? Baja. Se lo va a llevar, lo va a enganchar. A ver, vamos a ver. ¿Qué has hecho esto? Ahora no veo nada. Ay, ay, ay. Que ha liado. Mira. There isn't much time. Where's Catherine? En la cárcel. Todavía está encerrada. The trap book is empty. I don't understand. Y ese es el padre, ¿verdad? Never did. Lo mata. Final malo. No sé si lo ha matado o es un dardo. Un dardo para. Sí, tranquilizante, ¿verdad? Hala, tomar por saco el libro.
y el verdadero se lo lleva. Final malo. I don't know what you thought you were doing, but thank you. I finally am free. Aquí termina, final malo. Voy a intentar sacar otro final. Voy a intentar ir al laboratorio, intentar resolver lo que hay en el laboratorio, y se supone que allí es donde está la llave para liberar a Catherine. Así que como este final no me ha gustado, voy a intentar hacer el otro. Vale, vamos a por el final. Bueno, a ver. ¿Qué me queda por hacer? Me queda las luces que están donde está el pez ese que está cabreado. Me queda el laboratorio. No sé si algo más. Aparte de salvar a Catherine. Bueno, eso ya será algo. Algo que será al final, siempre y cuando saque el final bueno. Ah, y me queda, claro. Claro, tengo que ir al centro, a ver, ya que estoy aquí. Me queda la máquina que está en el centro de la cúpula. No. Vale, a ver. Quiero llegar ahí. Eso sería una y dos veces. Y esta sería una, dos veces. Así que hay que hacerlo desde aquí. Dos veces aquí. Falta esta máquina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, vale, vale. Por eso está encendido esto. Estos son las cinco veces que entré dentro de las esferas y lancé la bola esta de energía. Pues cada una de esas bolas es uno de estos sitios. Y están encendidos las 5. Antes estaban todas apagadas. Pero esto está encendido. Ahí está. Entran las bolas. Nada.
suelta esto. Vale. Esto es lo mismo que está en el laboratorio. ¿Qué es esto? Estás aquí. No, esto no. Aquí. Bueno, no se ve, pero es lo que estaba aquí arriba. Vale, vale. Ahora sí que entiendo esto. A ver. El primer número es... Que esté todo bien. Este está mal. Esto es un 8. Esto es un 8. Esto es un 5, ¿vale? Esto es un 4, ¿vale? Esto es un 11, que es 10 y 1, ¿vale? Y un 14, que es 10 y 4. Esto está bien. Pero esto ahora es menos 8, menos 5, más 4, más 11, no. Más 11 y más 14. Voy a apuntar. Claro, ahora hay que saber cuál hay que poner en cada uno. Por eso... A ver. No, este no. Por eso está asociado a cada uno de los de las islas. Cada isla está asociado a un color. Entonces, este color, este número que sería el más el menos 8, está asociado a esta isla que es el bosque. Pero el bosque hay que ver un color, porque ¿cuál va en el menos 8? Cualquiera de estos puede ir. Ah, no, no se pueden cruzar. Si no se pueden cruzar, está claro. El menos 8 es el que va más a la izquierda. Pues ya está, es fácil, entonces. Entonces es fácil. A ver, voy a empezar de izquierda a derecha. Recordemos que en el laboratorio, este era el punto central. Era donde estaba la aguja en el centro, en verde. Y ahora hay que contar menos 8. Sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, ahora es el siguiente. Si se pudieran cruzar sería más complicado. Habría que saber qué color va con cada una de las islas. Pero si no se pueden cruzar, está claro. Este es el menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este va aquí. Vale. Luego es el más 4. Empezamos aquí siempre. 3, 4. El más 11. Empezamos aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el más 14. Bueno, esto es 11, 12, 13, 14. Si no lo he contado mal, si no he hecho algo mal, debería ser ahí. Once. Vale, pero ahora hay que colocar... Vale, estas bolas hay que colocarlas en algún sitio. Entonces, si... Como vemos... Que cada uno de estos está asociado a una isla, sabremos los colores. Por estos colores. Este tiene que ser el menos 8, es el rojo. Que sería... Ay, no lo he apuntado, no he apuntado... A ver, tengo que apuntar... El menos 8 es
La del bosque. Este que era menos 5 es la isla donde está el pez. El más 4 es la isla, la primera isla, la del inicio, donde estoy ahora. El más 11 es la isla de la prisión. Y el más 14 es la que me queda, que es el laboratorio. Vale, entonces, si esto es así... Y esto ya tenemos los colores. Debería ser rojo, el bosque. Amarillo. O naranja. La del pez. Verde. La del inicio. Azul, la prisión. Y la del laboratorio, ese... lila, por ejemplo, vamos a poner. Vale, ahora el problema es... ¿dónde pongo cada color? A ver, esto es exactamente igual... que la cual... Vale, vale, creo que ya sé. Tenemos que ir a la isla número 4, a la del pez. Careto se fue ya. Me meteré en la esfera y saltaré directamente a la isla. No sé si se llega antes de haciendo esto o yendo a través de los transportes. Aquí va directo, pero es un lío, ¿eh? Era este. Vale, es ese.
quiero ir a la isla. A ver. A la isla de. ¿Esta qué es? Que tiene una línea horizontal. Es esta. Y esa cuadrícula que vimos dentro de la cúpula es la misma. Está allí al fondo. Y la misma que está aquí. Es esta. O esta. Entonces las bolas tienen que ir ahí. Seguro. Pero claro. ¿Cuál es cada isla? Hemos visto que cada isla va a un color y cada color va en una posición, pero ¿cuál? ¿Esta cuál es? ¡Anda! Eso no lo había dicho nadie. No lo había hecho hasta ahora. Así es como se sabe. Vale, vale, vamos a ver. Esa es la pequeñita. Mira, te voy a hacer un cuadrado, voy a marcar los lugares. Esa es la pequeñita y esa es la cárcel. Entonces voy a hacer una cuadrícula igual. Entonces aquí va la cárcel y la cárcel va en azul. Vale, la siguiente. Esa es la cúpula. Esta es la cúpula. Esta es el inicio y va en verde. Este donde está el laboratorio. Y va en lila. Esta es la más grande, la del bosque, que aquí además en medio. Está el lago. Y va en bosque rojo. Vale, lo pongo ahí. Y la última es donde estoy ahora. Sí. Todo este pasillo enorme es esto. Y donde estoy yo ahora es aquí arriba. Y va en naranja. No será. A ver. No será para eso las. Voy a probar. Las luces no será para eso. Vale, aquí había unas bombillas que se encendían de colores. ¿No será para esto también, no? A ver, tenemos aquí los símbolos. Este, por ejemplo, es el símbolo de
de la cárcel. Y yo he puesto que la cárcel va en azul. Ahí está, el azul. Vale, no tiene mucho sentido, porque eso ya lo ves en el otro lado. Esto no hace falta realmente. Esta es la inicial, el inicio, y va en verde. Ahí está, verde. Este que está aquí... Ay, este no lo tengo. 1, 2, 3... Ah, es que son 6 símbolos. Hay uno que no tengo. ¿Este te irá a una nueva isla? ¿Este cuál es? Amarillo. Y el amarillo... El amarillo no está. Estaba el naranja, pero no el amarillo. Vale, ese es un nuevo símbolo. Este de aquí... Es donde estamos ahora. Y yo lo puse en... En naranja. Ahí está. Este es el bosque. Y yo, el bosque está en rojo. Y aquí sale. Comida. Oye, ¿qué pasa si...? Es que hace animaciones diferentes. ¿Cuántas animaciones hay? Si se vuelve a repetir, ya está. No, esta tampoco la hemos visto. ¡Hala! Se ha enfadado. Se queja, dice. Se ha enfadado, deja de molestarme. ¿Y si le doy otra vez? Ah, ya está, hasta aquí. Hasta aquí, vale, ¿qué falta? Falta esta. Es el laboratorio y yo lo puse de... ¿Dónde lo tengo? De lila. Pues no funciona. Esta no da color, está rota. Y volvemos a empezar, ¿no? El azul. Esta ya la tenía. Esta ya la tenía... Ya está, son los mismos colores. De todas formas, esto, a no ser que sea para recoger el nuevo color con el nuevo, con la nueva isla o el nuevo símbolo, no sirve para nada. Seguir subiendo. Voy a volver a través de la esfera. Vale, yo creo que es ahí donde está la luz roja. Y el bicho está ahí dentro. Todo este desastre seguro que lo ha hecho el bicho este. Ah, espera, primero hay que... A ver cuál es. No.
a la primera isla, que sería el símbolo. Bueno, no sé si ir directamente a la primera isla o volver al bosque e ir a través del transporte. Porque si voy a la primera isla, voy a tener que girar la torre y todo el jaleo. Voy a ir al bosque. ¿Qué es? Es esta que está aquí. No, más fácil es así. Es este, sí. Que se tarda más haciendo esto que yendo directamente, pero es que no quería estar dando vueltas a la torre y que darle vuelta varias veces para llegar al sitio. Ahora ya está en su lugar. Creo que se tarda más.
hace nada. Pero habrá que bajarlo. Sigue sin hacer nada. Ah, aquí hay un botón. Vale, es eso. Bueno, estaba claro. Estaba claro que era eso. Coincidía todo. Y ahora se activa el libro y me lleva a otro sitio. Otra isla. ¿Esta isla será la que es amarilla? La que está asociado al amarillo, que tiene el símbolo nuevo que acabo de copiar. Vamos a ver. Otra vez encerrado. Vale, ahí hay una escalera. Otro libro. Y hay otro. Aquí están las bolas de colores. I apologize for the cage. I'm afraid this situation has often required of me a more primitive code of conduct than I might otherwise have chosen. I am Gen. I assume you've heard of me. Yes. Well, I suspect you have acquired some false information of who I am now. Not that my son would have lied to you about me. No, not Atrus. It's just that... Well, I'm sure he believes me to still be the depraved father I once was. Yes. I even tried to kill him once. God, if I had accomplished that, who knows what I would have become. Great father indeed, who tries to murder his own son. Thankfully, he trapped me on age 5, a prison of my own creation. No books, no precious inks, no ages to link to, nothing but my own foolish ambitions. That was 30 years ago. 30 years, 30 lifetimes, what does it matter? No sentence could be too harsh for the man I was. But I have changed. Be sure, the deeds of my past can never be completely atoned for, but my mission was an honorable one. I'm sorry, this is all a bit awkward. It's been a long time since I've attempted to persuade anyone of my intentions. Most of the people here have already made their minds up about me one way or another. I myself do not trust the words of most men, so I don't expect you to believe me. In the end, though, you may discover that I do have more than mere words to offer. Atrus's choice of punishment has been hard on the people of Riven. Many have suffered because of it. The island has been steadily decaying for years. But according to my most recent measurements, it appears that the Fifth Age has entered its final days. Unless the villagers can be relocated soon, the island will collapse entirely and everyone will perish. It has taken me a long time to do it, but it appears that finally I'll be able to make some substantial amends to my past transgressions, especially in... Well, I'm afraid I've had some trouble with Catherine and the moiety.
In any society, there will always be a small percentage of the population with rebellious tendencies. Before Catherine appeared, the moiety, as they call themselves, had been relatively harmless. I mean, the natives here are a fairly violent people by nature, but I'd almost come to accept their presence. Upon Catherine's return, however, their violence intensified considerably. It seems she's become some sort of religious savior to them. As far as I can tell, she's come to believe this herself. So I've had no alternative. I had to separate her from her people. The actions of Catherine and the moiety have put my own life at risk on numerous occasions. Consequently, the lives of all the people here. Therefore, I must ask you to refrain from any attempt to free her. Although I'm sure Atreus desires it. Indeed, he must desire it with all his heart. But he is completely unaware of her recent state. Which brings me to the point of all of this. The linking book you brought with you. You're very fortunate to have recovered it. If I may. Thank you. Tengo que hacer algo. No me puedo mover. Vale, está pensando en si pulsarlo o no, si es una trampa. Pero es una trampa, sabemos que es una trampa. Y le doy. No le voy a dar. Quizá ese sea otro final. That is reasonable. Please understand, there is nothing I want more than a chance to resolve matters between Atreus and myself, especially in light of what has become of Catherine. But unless you are willing to demonstrate to me that your intentions are honorable, I cannot risk it. The sanctuary I've been writing for the islanders is nearly complete. After all these years, it would be a shame if I were unable to finish it. The work I am doing is quite demanding. Please don't signal me unless you've decided to use the book. ¿Puedo quedar con el libro? Ay, no puedo... Así. No, no tengo el libro. ¿Por qué ha desaparecido? Estaba ahí. No lo tengo ya. ¿Para qué? Ese es otro sitio. No me queda otro, ¿no? Se supone, por lo que he leído... Ah, no, aquí.
Por lo poco que leí en... ¿Dónde estás? Aquí. Se supone que la llave para rescatar a Catherine está aquí. ¿O fue Catherine la que me lo dijo? Ay, no me acuerdo. Sé que en algún sitio dice eso, pero... Vale, yo no creo que esto... O sea, no creo que haya que hacer nada más aquí. O si falta... No sé si esto hay que hacer algo. Ya vi antes que no se podía recoger otra piedra ni nada. No sé qué hacer ahora. ¿Qué me queda por hacer? Nada. Nada aparte de que esto se haya que resolverlo de alguna manera. No sé. Uf, ¿y si...? Y vuelvo otra vez. Es lo que pasa. Que claro, lo único que no he hecho, y eso me da a mí que es otro final, es tocar el libro. Pero ya sabemos que el libro era una trampa. Bueno, por probar.
tenían que haber hecho un viaje, algún sistema de viaje rápido. El de las esferas no vale, es muy lento. Porque no me fío. I'm relieved you've returned. I thought perhaps you had decided against it. Vale, voy a pulsar. Ahora sí. A ver qué pasa. Here. I shall follow you directly. Please. Supone que es una trampa, ¿no? Caigo dentro del libro y me quedo ahí para siempre. Ahí está, estoy dentro del libro ahora. Ahora él pulsa, yo salgo y él entra. Eso ya lo vimos, que el que estaba dentro salía. A ver... No va a pulsar. Cierra el libro, ¿verdad? No, sí que lo va a hacer. Vale, ahora salgo yo. Y él se queda atrapado dentro. Sí. Se supone que está dentro. ¿Dónde está el libro? Lo tengo. Lo tengo aquí. No está dentro, ¿verdad? No se ve. Estaría bien que se viera ahí. Si yo pulso, él sale. Quizá ese sea otro final. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Si tengo que volver, ya no estoy atrapado. Claro, es que... Si yo dejo esto subido, si dejo la jaula subida, me voy. ¿Se puede ir? Ah, no, no se puede. Solo se puede hacer de dentro de la jaula, vale. No se puede hacer. Ya habían pensado en eso. ¿Qué más hay por aquí, aparte del libro? Escalera, claro. Es música. Vale, voy a pasar esta puerta. Vale, podemos salir. Yo lo que necesito es la llave de la cárcel de esta mujer.
otro diario. Comienza este último diario con novedades sorprendentes, un tocho, ¿verdad? Código del visualizador, vale. Eta padre Ana. Esto tiene que ser importante. Que es lo único que tiene que ser importante. Lo demás es texto que... Espera, no me puedo llevar el libro. Yo creía que sí, pero no. Captura. No, eso no era. No sé qué hace esto. Ay, el libro, qué pesado. Que haber algo importante aquí. ¿Quién eres tú? ¿Se va? Yo ahora te... ¡Mata neta! Tagamem San Potegan Shem. Sí. No son números. Vamos a ver qué números son. A ver, Keta es el 5. Padre es 2. 3. No sé si es 2 y 3 o 23. Diana es 2, 3, 5. Entonces, ¿tiene algo que ver estos códigos con esto? Porque es del 1 al 5. O sea que, a ver, si le doy al 5, sale algo diferente. Hay que cerrarlo primero. No, esto es lo mismo. Vale, esto tendría que tener un botón de apágate. Cállate ya. Tagamem San Potegan Shem. Fasi. Vale, el siguiente era el 2 y el 3. A ver si cambia algo. 2, 3. Sí, cambia. Writer, you want to record something so always you will remember. What is English for scrampe? Scum from above. Your appearance should have inspired us to a better future. What does it mean for us as a people?
if we cannot embrace worlds outside our own? You were an angel from above. Always you will be my angel from above. Y falta el 235. Council knew it. They knew. If I hadn't tried to force my own ideals on your world, you would still be alive. You would still be alive. I wanted a life full of magic, full of books that bridged worlds, that lit up the darkness like stars. Possibilities were endless. It's just us now. You'll never have the life you should have had. Somehow my love and compassion, it took that. I don't know how. I'm sorry. I'm so sorry. Again. No creo que eso me ayude. No sé qué hacer. Salir, bueno, digo que me queda es ver qué hay fuera. Pasando el bicho con el sol. Ahora por aquí. Ha quemado un libro.
otro sitio. No. No, no funciona. Está quemado. Vale, entonces, ¿de qué sirve todo esto? No he conseguido nada al llegar aquí. Bueno, he conseguido una cosa, encerrarlo. Ya está, no sé si ese es el objetivo de estar aquí. ¿Y ahora qué? ¿Abrir la grieta? Porque claro, cuando vimos el otro final, él aparecía y se llevaba el libro. Pero ahora él no puede. No sé qué ha pasado. Se enciende y se apaga esto. ¿Y qué? Vale, estaba encendido, así que lo voy a dejar apagado. Claro, el rayo este ya no choca y creo que ya no puedo ir a ningún sitio, ¿verdad? Volveré otra vez allí. Lo único que me queda es eso, volver otra vez a abrir la grieta, porque se supone que el objetivo es salvar a Catherine, abrir la grieta y que todos los habitantes atraviesen la grieta antes de que Riven se destruya. Vamos a ver. Otra vez aquí. Digo sin saber para qué sirve esta máquina. Sigo sin saber si esto es un puzzle que hay que resolver o ya está, con esto, con lo que he hecho es suficiente. Vale, pues voy a volver a la primera isla o otra vez. Ah, no, por aquí. No, no, está bien, está bien. Y voy a abrir la grieta a ver si cambia algo. O a lo mejor... No, mira, voy a ir... Ya que tengo que pasar por la... Por la segunda isla, por la isla del bosque. Voy a ir a la cárcel. A la isla prisión. A ver si Catherine... ¿Está allí o no está allí? ¿O si puedo hablar con ella o qué?
Es que aparte de del lugar de donde acabo de salir, que se me haya olvidado algo, no creo que haya nada que hacer. O volver a donde estaban viviendo, donde estaba el árbol redondo gigante. A ver si ha cambiado algo, no lo sé. Primero es la prisión, que sería... Thank you.
claro, falta esto. Es verdad, falta esto. Aquí es donde se libera, se abre la prisión. No recuerdo haber escuchado. Esto es para reiniciar. No recuerdo haber escuchado nada con estos sonidos. Claro, sigue dentro, pero no creo que pueda hablar con ella. Yafia Dik. Sí, lo conseguí. ¿Y ahora? Time is running out. You have to get me out of here. ¿Y cómo? The combination to the elevator is somewhere in Gen's outpost in H233. Vale. Go quickly. Vale. And be careful. A ver, se refiere... Uf, cuando se refiere a la base 233, se refiere al laboratorio, lo que yo llamo laboratorio. Entonces sí que falta hacer algo allí. ¿O se refiere a de donde acabo de venir? Es que lo lógico... No, no, es el laboratorio, es que ya... Ya lo dijeron, que ahí cuando resolvías algo en el laboratorio... Es donde estaba la llave. Thank you.
quiero ir. Ahí. Tengo que bajar. No tiene sentido. Tendría más sentido en el otro lado. Tendría más sentido donde me he ido. No, por aquí no. Ya me acuerdo dónde estaba. ¿Cuál es? Vale, tiene que ser otra vez a través del libro.
Quiero ir por ahí. Así que hay que darle una. Y este se pondría... ahí. No, pero no me sirve. Una y dos. Hay que darle dos. Y este haría una... Por esto no quería viajar en a través de las esferas, por este rollo. Ahora hay que salir por aquí, dar la vuelta. El problema es que ahora al salir... ¡Qué rollo! Ahora al salir me quedo otra vez en el laboratorio, tengo que volver a la primera... Sí. Tiene algo que ver con el sonido. Esto tenía música. Pero claro, hay que recordarla. Qué rollo. Qué rollo. A ver. Vale, vamos a ver. Al menos sé que esa es la clave.
Vale, ahora para llegar a la isla prisión, tengo que volver al principio otra vez. Qué rollo, qué rollo. Claro, porque fui directamente al principio. Y no puedo ir con las esferas, porque las esferas están en el primero. En la primera isla. Uf. Vale, sé que la siguiente isla conecta con el bosque, me parece. Ah, pero yo creo que se tarda lo mismo o es peor.
Ahora tengo que girar esto hasta que llegue a... aquí. Girándolo uno. Era el punto en el centro. Tengo que ir hasta... Antes tenía que haber intentado otro final, que seguramente es abrir la grieta sin salvar a Catherine. A ver qué pasa. Ah, no, espera, esto es aquí. A ver. Vale. Esto es el 3. Esto es el 1. Esto es el 2. A ver, será 2, 1, 1, 3, 1. Sí. ¿Dónde está esta? Ahí.
have to move quickly. Gen's people may already know what's happening. Once we're back with the moiety, we'll have time to regroup. Can I see the book? You did it. You captured Gen. We're all free. But there's still his followers. I'm not sure what they'll do once they realize he's gone. I have to get the villagers to safety as soon as possible. And you? You go back to where you first arrived and reopen the fissure. I know it's risky, but it's the only way to signal Atrus. I'll try to make it back there as soon as possible, but don't wait for me. Oh, and don't forget the combination in my journal. You'll need it. Y combinación de su diario. Ah, esta, vale, eso ya lo hice. Vale. ¿Hay algo aquí que me pueda llevar a hacer algo? Ahora tengo que volver a la primera isla, a la del inicio, y abrir el portal, la grieta. No, otra vez, siempre se me olvida. Thank you.
De hecho, no hace falta porque habría que bajar por aquí. Vale. Voy a grabar. No sé si hay que hacer algo antes. Aquí está. Y solo falta Catherine. There isn't much time. Where's Catherine? Where's the book? I don't understand. Ahí está. Hay que secar, ya verá. The villagers are safely in the rebel age. I thank you. As do I. More than I could have hoped for. You've given me back my life. The path home is now clear for all of us. Tira el libro a la grieta. Goodbye, my friend. Now I understand. Endings and beginnings are within the fissure. That riven cleft of stars that acts as both a wall and a bridge. And though I'm unable to understand how, the very flow of stars that brought my mist book into worthy hands, I am sure served as a safe passage home for my friend. The Age of Riven has come to a close, but the people of Riven are free. And now I am at rest, understanding that in books and ages and life, the ending can never truly be written. Vale, este era el final que yo quería. Tiene que haber más, seguro.
Bueno, el juego es difícil, igual que el Myst, igual de difícil que el Myst. Pero bueno, lo han mejorado mucho los gráficos, el hecho de que se pueda, que te puedas mover, no como el otro que era solo podías girar. Está muy bien. Me ha gustado este. Pero me ha costado un montón. Así que dejaré un tiempo. A lo mejor juego al primero, que también hicieron un remake. Pero lo dejaré pasar tiempo.